comprando en la farmacia Mi Farma, al frente de la UPC. Aquí tenemos al mercado en plena acción. Las señoras representan la demanda, las farmacéuticas la oferta. A los fármacos les toca el papel de bienes o servicios. Los compradores tal vez tengan otras características en una tienda de licores o en una tienda de abarrotes, pero el procedimiento es el mismo. Así, el mercado es el conjunto de transacciones con reglas propias de funcionamiento que determinan un cambio entre el flujo real, el producto, y flujo nominal, el dinero. En todo mercado existen ofertantes, productores y vendedores, y demandantes, consumidores o compradores, de un determinado bien o servicio. El mercado no es necesariamente un lugar físico, sino más bien un concepto abstracto que se forma al encontrarse un ofertante, un demandante y un acuerdo final, que termina en un intercambio de flujos. Ley de oferta y demanda es el principio básico sobre el que se sustenta la economía. La ley de oferta y la demanda refleja la relación que existe entre la demanda de un bien en el mercado y la cantidad del mismo que es ofrecido en base al precio que se establezca. La teoría dice que, hablando dentro de un mercado de competencia perfecta, el precio de un bien se situará en un punto de equilibrio, donde la demanda sea igual a la oferta. Ese punto de equilibrio es el precio al que los consumidores están dispuestos a comprar el bien. Si, por ejemplo, la demanda baja, se producirá un desequilibrio en el que la cantidad demandada es menor a la cantidad ofertada y se producirá un reajuste terminando en una reducción del precio. Lo mismo se observaría para el caso opuesto, en que la demanda aumentase. Si bien la ley de la oferta y la demanda nos permite predecir el efecto producido en el precio del bien, no nos permite conocer en qué proporción porcentual cambia la cantidad demandada ante tal variación del precio. Para ello, hacemos uso de la elasticidad precio de la demanda, la que nos permite evaluar en qué porcentaje cambiará la cantidad demandada si el precio varía en 1%. Si la elasticidad precio es mayor que 1, diremos que es un bien elástico, es decir, ante pequeños cambios en los precios, su cantidad demandada varía bastante. Si la elasticidad precio es menor que 1, diremos que es un bien inelástico. Es decir, ante pequeños cambios en los precios, su cantidad demandada variará aún en menor medida. A su vez, es común observar que el consumo de ciertos productos incita en el consumo de otros ligados al mismo. A estos productos se les conoce como bienes complementarios. Por otro lado, existen productos que pueden brindarnos similar o igual satisfacción a una determinada necesidad, a los cuales se le conoce como bienes sustitutos. Para determinar la relación que existe entre dos productos, usamos la elasticidad cruzada, la cual nos indica en qué proporción variará la cantidad demandada de un producto, si varía el precio del otro producto. Si la elasticidad cruzada es menor que 0, diremos que se trata de bienes complementarios. Si
Si la elasticidad cruzada es mayor que cero, diremos que se tratan de bienes sustitutos.